la demencia, ¿eh? Es como... Esto es bastante, bastante lamentable que veáis a una persona gritar y digáis... Yo también, yo también. ¿Qué tal? Hola a todo el mundo, a los aquí presentes, hola a la gente en sus casas, en sus domicilios. Esto es Quieto Todo el Mundo, segunda temporada, programa número uno. Esperemos que una temporada más longeva que la anterior, que fue únicamente de enero a junio. Esta en principio queremos que dure como una temporada normal. Y no. A mi lado... Se encuentra como siempre, esperemos que el dinero del grupo Prisa no le haga abandonar este proyecto tan humilde. Prisa, lávate la boca porque ha sido un pilar fundamental para mantener la democracia de este país. ¿Qué le debe Miguel Maldonado al grupo Prisa? ¿Qué me debe a mí Alfonso Guerra? Pregunto. 60 euros. Alfonso Guerra, estás calvorota. No estás tu palabra de peluquerías. Asqueroso. Alfonso Guerra, la verdad que se puede insultar abiertamente. ¿Por qué? Porque si planta pelea física, está perdido. ¿Tú crees que le puedes, Alfonso Guerra? A hostia pura. A los tribunales no va a acudir porque yo creo que él sospecha que si un día pisa un juzgado, va para atrás. Todo victorias. Vale. O sea, a puños, Miguel Maldonado versus Alfonso Guerra. Hombre, lo mato. Lo reviento. ¿En qué punto? Arrodillazo rollo Muay Thai. ¿En qué punto pararías de pegarle a Alfonso Guerra? Hasta que la policía estuviera allí. Que te tiene que parar alguien. La policía. Bien, la autoridad, ¿eh? Ni yo pidiéndote como novia de quinceañero en la puerta de la discoteca. ¡Pero déjale para allá, por favor! ¡Miguel, para allá! Pero es que yo sospecho que él, hasta su último hilo de vida, estaría diciendo, bueno, pero es que las cosas son diferentes, ¿no? Y yo, hostia. Vale, bueno, señores y señores, muchísimas gracias por venir. Este es el episodio número uno de la segunda temporada, como decía. Y volvemos... A cualquier tipo de legalidad, no quiero pegarle a Alfonso Guerra. Era una suerte de exageración cómica. Me parece poco oportuno lo que él propone, pero tampoco soy yo nadie para impedirle que se exprese. Nos hemos echado unos buenos meses de vacaciones, cada uno en su... No cada uno así en a su... Pablo Iglesias, que... Bien. El Quieto Todo el Mundo, el podcast que no se emite en Canal Red. Pablo. Porque aquí... Cállate. Los... Uf. Fíjate. Es increíble cómo se... Monta un periódico también ahora. Monta un periódico, el payo. Menudo. Caparra, que eres un caparra. ¿Sabéis qué pasa? Que yo sé que está haciendo todo lo que no puede hacer en su otro programa. Yo sé que todas las carencias que tiene en el Grupo Prisa, donde le están pagando por no hablar, que en principio era tu sueño, ahora me lo estás haciendo a mí. Vienes muy enchufado. Miguel, por favor. Es que... ¿Y eso que has tenido unas buenas vacaciones? ¿Has estado en la manga, como siempre? En la manga y punto, que a mí me gusta estar en vacaciones. No, pero sí quiero decirte, ahora ya en serio, después de... Estos son como las bromas típicas que hacemos tú y yo, en plan de que tú hablas... Yo no hago estas bromas. Pero sí quiero decirte, Facundo, que a raíz de esto que estás mencionando, he aprendido a quererte mejor. Yo, y esto... No lo parece, la verdad. No, pues... Cero broma con esto, eres el uno, te quiero muchísimo, te agradezco todo lo que hemos hecho estos años, eres el mejor, espero que sigamos juntos muchísimo tiempo, la verdad, porque contigo da gusto. La verdad que sí. Por otra parte, a Nacho también le quiero mucho, pero claro. Vale. Es que si no fueras tan asqueroso, Nacho, pues no haría decir esto, pero bueno. Los años de las personas que nos dedicamos al espectáculo, ¿no? A la comedia, a hacer reír, pero también a hacer pensar. Empiezan ahora, empiezan en septiembre. Es la época en la que nosotros arrancamos. Yo siempre digo, en vez de arrancar la temporada, arranca el año. Porque para mí arranca el año ahora, no es en enero. Y te quería preguntar antes de empezar, antes de que cada uno vaya con su movida, con su sección... Objetivos, sensaciones de temporada nueva. ¿Has arrancado ya con segunda acepción? Yo tengo ya un coche. ¿Tienes más cosas en el horizonte profesional? Yo tengo un coche de alta gama. Quisiera un poco más de dinero. Ya me lo están dando. Me lo están dando en la cadena. Está en camino, está en camino. Se me da cada mes, se me da una cantidad de dinero que la verdad que para lo que yo hago en el programa está desproporcionado. Hay gente en los comentarios que lo dice, en plan de... ¿Hasta qué punto Miguel es legítimo que esté cobrando por insultar a Nacho? Y la verdad que no lo sé, porque Nacho es un tótem de la comedia de este país. Yo me digo a decirle, cállate, hijo de puta.
no se calla, pero a cambio, insisto, cada mes me dan una cantidad de dinero que da poco vergüenza. ¿Mantenerte es posible que sea tu objetivo? ¿Mantenerte en la misma línea? Sí, sí, puede ser que no cambie nada nunca. A mí me gusta esa movida. Yo este año apuesto por los objetivos normalitos. No. Vale, pues yo de esos tengo uno. ¿Cuál? Me he comprado una camiseta de La Manga. ¿Del lugar? Sí. ¿De La Manga del Mar Menor? Sí, y o sea, es blanca y aquí sale como un escudo, como un ancla, y pone La Manga, Dream of the Seas. Y me gustaría atreverme a ponérmela en público. Con lo cual... ¿Dream? Claro, ese es el tema. Es Dream of the Seas, que se puede leer como... Que si La Manga fuera el sueño de los mares, como si los mares tuvieran conciencia de sí mismos y dijeran, hay que ver... Si yo pudiera... Ojalá me construyeran aquí un montón de edificios horribles. Pero también puede ser que, como vas a La Manga, sueña con los mares. Como en otros, ¿no? Como estar en otros... Ven a La Manga y la posibilidad de estar en la Costa Brava, ¿no? Como piensa en otro lugar. La Manga sueña con los mares. Yo creo que es ese. Bien, porque que La Manga sea el sueño de los mares no tiene ningún sentido. No, pero me hizo mucha gracia porque este verano Miguel me dijo, he dado una entrevista para una radio argentina que por supuesto le preguntaron el famoso chiste, ¿no? Que se ha hecho tan viral, chiste de las sartenes, efectivamente. Y le entrevistaron. en una radio argentina que se emite por YouTube también. Entonces, la entrevista era por Zoom. Pero majísimo. Es uno de los programas de radio más prestigiosos de allí, ¿eh? Ojo que estabas en el Hoy por Hoy argentino. No, no. Y no rajes que luego te los cruzas. Que no, pero me refiero a que ahí... diferencias sustanciales. Bueno, estabas en un programa muy importante, sí. Y yo sé, por vi la imagen y yo vi que Miguel estaba en La Manga, porque yo reconozco la segunda residencia de Miguel Maldonado. He tenido el placer de disfrutar de esa segunda residencia, un lugar increíble, las sábanas con sus iniciales y las de la contraria, una cosa a todo trapo. Miguel vive a todo trapo en La Manga. Entonces, le decían todo el rato, hacían mención a que estabas en tu casa allí en Madrid, no sé qué, y yo pensaba, no, eso no es Madrid, ni mucho menos. En el litoral. Eso es La Manga del Mar Menor, y si supierais lo que es, se llenaría de gente. La verdad que sí, y es verdad que era por el tema de las sartenes. Hay que decir también que este verano estaba yo con un colega. Perdón. No, os pido que el listón se ponga un poquito más arriba. De corazón os lo digo. Yo me he escrito unos chistes. De haber construido esto entre todos nosotros, que un reflujillo ya supone un... Yo me he escrito unos chistes. Estaba con Miguel Campos, en fin. No le pegues a la mesa, te pido. Estaba con Miguel Campos y entonces apareció un borracho y me dijo... ¡La sartén! Y le dije, venga. Y viene Miguel Campos y me dijo, esta es tu vida ahora. Yo le dije, jaja, no creo. Pues sí. Ahora se ve que la gente me comenta mucho cómo tienen ellos las sartenes por la calle. Y me dice, es que es verdad que es una situación complicada porque todos queremos que un chiste nuestro funcione mucho, no funcione tanto. Bien. No pero tanto, no la, tanto, el no precio tanto. A pagar es muy alto. Me escribió la ministra de Educación diciendo, mira, yo también tengo... Y digo, señora, por favor. Señora, por favor. Está bien, es que... Luego hay que decir una cosa. Yo, a mí cuando se me ocurrió se lo conté, por supuesto, primero, como todo, a The Parents. Le dije, ¿sabes lo que he pensado? Que si de esto, pues que tú eres de clase y tal, y te das cuenta, ¿no? Y me dijo ella, dame una vuelta porque no... Porque no funciona. Y luego fui a decirle, mira, la ministra de Educación. Como el sello de aprobado es... A ti el gobierno te aprueba los chistes, ¿eh? Como si fueran los presupuestos generales del Estado. Bueno, en el Consejo de Ministros, bueno, tenemos la movida esta de la carretera de no sé dónde, el gasto de los Falcon, por supuesto, ilimitado presupuesto, a todo lo que da. Y aquí vienen los últimos chistes de Miguel Maldonado, ¡plas! Compulsado, ¿no? Sí.
Vale, fantástico. Me parece muy bien. ¿Tienes algo más que comentar? Este verano me di cuenta de que en la canción S.O.S. de ABBA, ¿sabes? ¿Sí? When you need me, call me, can you hear me, S.O.S. Uh-huh. Este verano me di cuenta de que no decían ¡Eso es! Os juro que fue este verano. Hasta este verano me decía, call me, eso es. Como ya han dado... Pudiendo decir all right, ¿no? Pero a ver, ya han dado señales de usar el, sí, no el castellano. A ver, no es para tanto tampoco, ¿eh? Ya no usa el castellano con anterioridad. Digo, pues igual en vez de chiquitita han dicho, eso, eso. Eso es. Y Luis Jano, también que se llame la canción S.O.S., también debería haberme olvidado. Estoy, una pista. Me gusta tu actitud de año normal, objetivos normales, normal. Pies en el suelo. Ahora yo pensaba que me encontraría a Miguel Maldonado mucho más estrellita, mucho más héroe. Como dice, esto es una cosa que me molesta últimamente, como que estamos aplaudiendo la movida de esta Rafa Nadal de estar jodido y seguir adelante, la heroicidad, grandes metas, grandes objetivos. Y a mí me gusta los pies en el suelo. Lo llano. Como Junts per Catalunya. Unos pinganillos. Y yo te... ¿Y te gusta la presidencia, caballero? El pinganillo de la discordia. El pinganillo del odio. Pinganillo del odio. Pinganillo del odio. Cuidado. Ponerse auriculares ahora puede ser un gesto proetarra. Así que, por favor, nunca supimos qué llevaban ellos debajo de sus pasamontañas. Seguramente era un pinganillo para traducir móviles. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ah, vale, que tú llevas... Ah, efectivamente. ¿Pero por qué quieres que pongamos auriculares, Alfonso? Pero tú eres de la ETA ya de... Todo el mundo lo sabe. Ah, que porque tú lo llevas, quiere decir. Uy. Tú eres la etarra de Paracuellos. Señoras y señores, en esta segunda temporada yo tengo muchas ganas de hacer lo que hacía. Que es decirle a esta gente lo que tiene que pensar. Uy. Es dar algunas claves. ¿Se vienen? Hacer algunas reflexiones. ¿Se vienen? A mí me gusta hacer reír, pero también me gusta hacer pensar. yo creo que os vayáis de aquí con algo aprendido. Y que quizá estos muchachos en el futuro digan, joder, aquello que dijo el Facu Díaz era verdad. Y efectivamente Miguel se estaba quedando calvo. Un momento. Bájame un segundo el volumen. ¿Tú te has puesto los cascos porque yo me los he puesto? Sí. Yo me los pongo porque me gusta escuchar la música aquí. Ah, pues, vale. Pero, Miguel, como no me quiero perder lo que se va a escuchar por aquí. Como, uy, ¿qué tienes? ¿La SER puesta? Uy, a ver. La voz de Aymar. Deja de meterte con la SER, te lo digo. Va a ser mi objetivo de este año, tumbar esa puta mierda de radio. La radio más escuchada de Europa, por otra parte. ¿De Europa? Sí, sí. Ah, bueno, fantástico. Y cumple 100 años, este año, Cadena SER. 2024, el centenario. ¿Podéis escucharla? ¡El puto perro Sánchez! Es lo primero que tengo. Os juro por Dios que lo primero que tengo apuntado es esto. Quiero hablar de... Claro, no hemos hecho programa desde las elecciones y hay cosas de las que hablar. Nos fuimos de vacaciones pensando que a la vuelta, pues... mira, en vez de en la SER íbamos a hacer esto en Radio Pirenaica. Realmente el ambientillo era ese, ¿no? El ambientillo previo a elecciones era... Estos chicos van a hacer el programa en los Pirineos a partir de ahora, en la frontera, para ver si desde Cataluña les escuchan un poco y tal. Pero no, ahí está el hijo de puta del perro Sánchez aguantando el envite del tío. Una de las cosas que yo me pregunto y que más vueltas le doy desde las elecciones es ¿qué más tienen contra el perro? ¿Qué más? Es decir, si... ¿Cuál es el menú que viene a continuación de esto? Si se repitieran elecciones, que es un escenario que todavía no está del todo descartado, aunque ya tiene, verdad, que con unos buenos pinganillos en el Congreso. Alguna paja en Waterloo ha caído. Pido perdón. Me disculpo. ¿Por qué se la has hecho tú? ¿Con qué van a...? No. No, por ahí no. Por ahí sigue pequeño tajito ahora en edición y bueno. ¿Qué tienen pensado para el perro Sánchez ahora que ha demostrado ser invencible? Porque además una de las cosas como que hemos comprendido es que la cantidad de manipulaciones que ha habido alrededor de su figura y del gobierno se han convertido en el propio escudo del gobierno y del perro Sánchez. Porque aunque lo que digan sea cierto a partir de ahora,
ya cualquier cosa que se publique va a ser un poco el cuento de Pedro y el Lobo, del perro y el lobo. Mañana sale el ABC. Pensaba yo esta mañana hoy. Mañana sale el diario ABC y dicen, el perro Sánchez ha robado dinero. Y tú dices, no es cierto. Esto es otra manipulación de la prensa conservadora contra el presidente del gobierno. Mañana, y esto lo hacen mucho los medios, sacan un día una noticia y cuando tú dices, esto es mentira, al día siguiente que sale una foto del perro Sánchez con un antifaz, con un saco, con el símbolo del dólar, y es como la prueba, toda una buena marca de agua del ABC, y debajo pone Albicep, ¿también? Y te dicen, la prueba de que el perro Sánchez es un ladrón. ¿Y qué diríamos nosotros los aquí presentes? Es carnaval. El perro Sánchez está claramente disfrazado. Nos creeríamos cualquier cosa antes. Al día siguiente, la misma foto, pero con el plano un poco más abierto, y vemos que la foto está tomada en septiembre. No puede ser carnaval. Y tú dirías, el perro Sánchez celebra carnaval cuando le sale de los cojones, que para eso es el puto presidente del gobierno y es guapo como Dios. Guapísimo. Casi tanto como Carlos. Mañana. Se ha enterado, Carlos. Mañana con su novia. He hablado de ti, Carlos. Qué bueno. Luego lo seguís por Telegram. mañana sale Jorge Bustos. Uf, un ejemplo para el periodismo, una persona que tarda toda una vida en escribir una crónica. Te diría media Jorge hora, Bustos pero... ya tiene un aspecto insalubre. Yo sé que no soy la mejor persona para decir esto. Pero sea lo que sea que esté haciendo, tiene que parar. Solo quiero decir que en el vídeo no se le ve del todo bien. Jorge Bustos mañana en el diario El Mundo dice, el perro Sánchez le hemos pillado conduciendo borracho, sin cinturón, botella en mano, gritando obscenidades a las mujeres por la ventanilla. Y tú pensarías, joder, pues ficharle para El Mundo porque da el perfil un poco. No, pensarías, esto ha sido una manipulación, claramente. Se están inventando esto porque se les ha ido de madre ya la movida. Yo creo que eso es un poco lo que ha pasado con esto. Es que hasta los insultos fueron contraproducentes. Una de las cosas que no nos dio tiempo a comentar porque nos fuimos de vacaciones es que en la recta final de la campaña del Partido Socialista, en los actos repartían chapas que ponían perro Sánchez y perra Sánchez. Perra Sánchez, sí, sí. Yo me encontré con gente el viernes del cierre de campaña. Salí por ahí con los sumanderos, por supuesto. Salí por ahí y me encontré con gente que llevaba la chapa. Y en otra época, una chapa que te reconozca como gente del PSOE, yo habría pensado, qué pringado. Pero pensé, ¡cómo mola! Una chapa del perro Sánchez, no me lo puedo creer. Es verdad que no les dio tiempo a hacer una broma que con lo de Pedro el Sepulturero, que estaba cachondísima, que era irse a un cementerio y sacarse un selfie. La cosa, la movida a donde voy con todo esto, es que se han dicho muchas barbaridades sobre este caballero, no solo aquí en España. Este tema me toca de cerca y quiero dar la cara. Y esta es la primera ocasión que tengo, de verdad, de comentarlo con gente delante y me parece que procede explicar esta historia. Leo un titular del diario El Mundo, precisamente, y dice así: el virulento ataque de una senadora de Uruguay contra Pedro Sánchez. Dos puntos. Narcodictaduras, ETA y Stalin. Mi que playlist. Fue un nombre que se barajó para este mismo podcast. Pero que lamentablemente no... Narcodictaduras, ETA y Stalin. Ok. Y dice, la noticia dice lo siguiente. Con Pedro Sánchez en el gobierno, las narcodictaduras cubana, venezolana, nicaragüense e iraní tienen asegurada la financiación al tiempo que celebran ETA y el separatismo catalán que quiere terminar con España. Y dice el diario El Mundo, las afirmaciones no llegan desde Vox, sino desde Uruguay. En boca de una influyente senadora que desató un serio incidente diplomático entre Montevideo y Madrid. Esto ha pasado este verano, ¿vale? Varias cosas. En primer lugar, lo primero que me llama la atención es que parece un chiste. Van un nicaragüense, un cubano, un venezolano y un iraní. Lo segundo que me ha llamado la atención es la expresión celebra ETA, que me gustaría empezar a popularizar en este país. Celebra ETA. Pierde el Madrid, celebra ETA. Willy Toledo tiene trabajo, celebra ETA. Celebra ETA como diciendo se alegra el mal.
Claro. A partir de ahora a mí me gustaría que, por lo menos en el programa vamos a intentar... Celebra ETA. Esto perfecto. Es lo celebra ETA, mal asunto. Otra cosa que me hace gracia, el concepto ETA celebrando. ETA celebrando que no les quedan ya ni mecheros a la ETA. ETA preguntando, ¿no tenemos nada que reviente fuerte para celebrar? No les queda nada. Continúa la información, dice, la frase en un tuit fue lanzada por la senadora Graciela Bianchi. Quédense con el nombre, Graciela Bianchi, ¿vale? En la madrugada española del 24 de julio, una vez que se conocieron los resultados de las elecciones generales. Claro, ¿cuál es la historia aquí? Esto en principio es un tuit de una senadora de mi país, del Uruguay, ¿vale? Vamos arriba al Uruguay. Vamos arriba al Uruguay. Que ya es grave, siendo un tuit de una senadora, ya es grave. Es una cosa grave. Pero no tiene que ir a mayores, es un tuit de una persona. Pero el asunto lamentablemente no queda aquí. Resulta es que la casualidad quiso que la vicepresidenta de Uruguay, en ese momento, cuando esta tipa puso su tuit, estaba fuera del país de viaje oficial. Y la ley de mi país, del Uruguay, dice que cuando la vicepresidenta se encuentra fuera del país, otra persona asume el cargo de vicepresidenta interina. ¿Vale? ¿En serio? Sí. O sea, rollo, el que se fue a Sevilla... Pero durante, ¿en tu país funciona pero así? Durante el tiempo... Claro, tú cuando te vas a la manga, yo el programa aquí lo hago con... lo hago con David Broncano. ¿Y qué te cobra? La verdad que... Bueno, estoy muy hipotecado, la verdad, estoy hipotecado. Hemos grabado dos y le debo tres coches ya. Entonces, la movida es que otra persona del gobierno o del partido del gobierno asume la responsabilidad, la vicepresidencia interina, mientras la vicepresidenta está fuera. ¿Quién asumió... ¿Quién asumió la vicepresidencia interina del Uruguay en esos días? No. Graciela Bianchi. No. ¿Cuál es la movida? Que estas cosas no solo las tuiteó como senadora, sino que en ese momento exacto ella ejercía como vicepresidenta del país. De más está decir que España y Uruguay tienen una bonita relación de amistad desde hace muchos años, pero también es una relación comercial. Uruguay pues trae excelentes cómicos y futbolistas de 12 años. Y España lleva delincuentes fiscales, fundamentalmente, y progres que se enamoraron en su día de Mujica y van allí a ver que somos muy humildes y muy sencillos todos en el país. Esta historia rocambolesca... Dios mío. Un momento, porque ahora sí que es Ignatius esto. O sea, esto... Ahora mismo sí. Me siento otra vez, estoy en el estudio, tengo flashes... Hoy he vuelto al bazar donde imprimo las cosas y me ha vuelto a pasar una cosa, y es que se me queda en el documento, debajo del todo, ideas descartadas. Y pone... ¿Están ahí? A mamar polla de perro Sánchez. Perdón. Esta idea no sé, pero está impresa porque estaba en el documento abajo y no la he visto cuando he ido a imprimir. Le pido perdón a la persona de origen, que ya sabe de dónde es, por haber... Claro, la movida es que mientras esta mujer era vicepresidenta, dijo esto. ¿Qué pasó? Pues que empezaron los movimientos diplomáticos. España pide explicaciones a Uruguay porque la vicepresidenta dice, celebra ETA. Dicen, ¿cómo que celebra ETA? Él dice... ¿Cómo que? Claro. A todo esto... por supuesto, los movimientos diplomáticos, el canciller, dice Francisco Bustillo, canciller uruguayo y ex embajador en España, mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Dice, los exabruptos de la senadora en ejercicio de la vicepresidencia de la República, Graciela Bianchi, contra el presidente español, son una nueva vergüenza internacional de Uruguay, dice el presidente del Frente Amplio. El asunto escala a unos niveles de crisis diplomática entre Uruguay y España, un tema del que sé que podía hacer la sección sin problema, porque aquí no se ha enterado ni Dios. O sea, en Uruguay estaba la peña, nos van a mandar tanques, nos van a mandar 4 Eurofighters y destruyen el país, y aquí la peña como, claro que celebra ETA, por supuesto que celebra ETA, siempre celebra ETA. ¿Cómo no va a celebrar ETA? El último asunto que hace de esta historia todavía más bonita, algunos habréis preguntado, a todo esto, la vicepresidenta de Original One, que se va y deja el país en manos de esta loca,
de esta Isabel San Sebastián de la vida. ¿Dónde está la vicepresidenta uruguaya en ese momento? ¿Y qué viaje oficial tan importante está haciendo? Pues os diré que estaba en España. Beatriz Argimón estaba reunida con el secretario de Estado para Iberoamérica aquí en Madrid, mientras su sustituta temporalmente está diciendo celebra ETA. Entonces, claro, tú imagínate ese momento de la reunión en el que el tipo le llega un mensaje y dice: señora, ¿me puede usted explicar qué es lo que celebra ETA? ¿Por qué están ustedes diciendo esto? Y ante esta situación, pues lo único que me queda, ya que ni os habíais enterado, es verdad que diplomáticamente el asunto está bastante encaminado, bastante resuelto. Se ha pedido perdón, se ha disculpado el gobierno uruguayo, se ha disculpado, llamaron a consultas a la embajadora y toda la movida, se disculpó, dijeron que eran palabras, bueno, una opinión individual de esta persona, pero a mí me gustaría aprovechar, como decía al principio, esta ocasión en la que nos vemos de nuevo las caras y yo como representante del Uruguay aquí en España, me gustaría aprovechar para disculparme oficialmente. Y me gustaría para lanzar un primer reto que ya me voy a arrepentir de esto, pero me gustaría aprovechar para decir una cosa que voy a intentar cumplir al 100%, si no la gente me puede, si quiere, después insultar. Voy a intentar que antes de final de año, voy a intentar viajar al Uruguay y homenajear al perro Sánchez. El otro día dije en la twitcheada en directo, cuando se fueron los diputados de Vox del hemiciclo, dije: a mamar pintalabios del perro Sánchez 4 años. Me voy a llevar un pintalabios a Montevideo y voy a hacer una pintada de homenaje al perro Sánchez antes de que acabe el 2023 para intentar reparar esta situación. Pero también, Miguel, como sé que tú tienes mucho de España, muchísimo, quiero aprovechar este momento y que queda un poco mal el gesto porque me lo he sacado pero quiero que hoy aquí quede claro que Uruguay y España somos dos países que nos queremos muchísimo. Claro que sí. Te pido perdón y quiero que nos demos un abrazo delante de todas. Por supuesto que sí, cuenta con ello. Acogemos. Ha sido una vergüenza. O sea, igual habría que hacerlo como un futbolista que ficho por Uruguay, ¿no? Vamos arriba al Uruguay. Vamos, carajo. ¿Cómo decís vosotros? Vamos arriba Uruguay. Vamos arriba Uruguay. Vamos arriba Uruguay, loco. Vamos arriba Uruguay. Tengo que decir que he pasado mucha vergüenza con esta movida. Pero lo bueno es que no se enteró la gente mientras pasaba. Pero cuando me di cuenta del detalle de que la principal afectada por toda esta movida estaba aquí. La verdad que es curioso. Como, ¿dónde está de viaje esta mujer? En España, efectivamente. Sí, efectivamente. Mientras te están diciendo esas movidas. A mí que me parece fuerte es que cuando la vicepresidenta sale del país, sea otro. Bueno, a ver, una cosa que... Pero aquí también, ahora que el perro Sánchez ha estado en Nueva York, aquí era Josu Ternera el que estaba... el número 2. ¿Te acuerdas de que eso se puede interpretar de dos formas? Que es, uno, un chiste, como a ti te gusta hacer, a favor de la ETA. Pero se puede interpretar que cuando el perro Sánchez se va de España, tú eres su ternera. Porque él... Es lo que has dicho. Cuando el perro se va, era yo su ternera. Uf, está dificilísimo. Creo que voy a hacer camisetas con este chiste. Bueno. No hay necesidad, no hay necesidad. Sin entrar a discutir qué significaría ser la ternera del perro Sánchez, como... ¿Y quién no quiere ser la ternera de ese hombre? Ese hombre invencible. ¿Os acordáis de que yo lo dije en su momento, que yo dije que él iba a volver? Hay gente diciendo eso. ¿Es verdad? Yo lo dije y casi me quedé corto, ¿eh? Yo te voy a contar una cosa. El día de las elecciones generales, claro, yo, evidentemente, nos, como decía antes, nos preparábamos todos para una gran tragedia. Que era la posibilidad de que volviera a gobernar el PSOE. Pero también existía una posibilidad muy chunga, que era un gobierno de la extrema derecha. Y cuando empezó el recuento, claro, todo el mundo decía, no, siempre empieza así, luego... Y ya al 50% así, empecé a escribir a gente que amigos listos, yo solo en casa, ¿eh? Empiezo a escribir a amigos listos, chicos... ¿No tendría como que empezar a remontar ya el PP para que tal? Me decían, yo me iría abriendo una latilla. Porque
me vine aquí, me vine... O sea, empecé a escribirle a gente, entre otros a Jorge, la persona que regenta este local. Le dije, oye, habrá que tomarse algo, ¿no? Solo diré que yo me abrí un par de latas de birra que tenía en casa. ¿Sí? No me quedaba más alcohol. Recuperé una botella de licor café del congelador. Empecé a tomar licor café y encontré algunas sustancias de las que a ti te gusta tomar para luego reírte mucho. ¿Cómo? Y dije, bueno, estoy con el pack completo de la felicidad. Y de repente arrancó la remontada y yo estaba en casa colocado hasta los topes viendo cómo a lo mejor el PP ganaba de lejos. Y yo, no estoy dispuesto a gestionar esta noche de esta manera. Como una vez más me he precipitado y me he drogado antes de tiempo. Casi me vuelve a pasar. Uf, bendito perro Sánchez. Le veo y le toco la colita. Le veo un día. Uf. Solo me alegro de que me salvara ese pelotazo que me cogí yo solo en mi casa. Por supuesto, me vine aquí después. Bueno, ¿quieres que siga? Sí, claro. Luego, ¿quieres que cuente una cosa más? Claro, es que... tanto que quiero que la cuente. A ver, es que la movida... Esto vamos allá a cara descubierta. A mí me... A gente que conozco de los sumanderos, los sumatorios, me escribieron y me dijeron, estamos de fiesta en no sé qué garito, aquí en el centro. La gente de los sumanderos. Estamos aquí tomando una copa. Y dije, hombre, me voy yo ahí a Yolanda Díaz, hombre, que es mi colega y mi prima. Y me fui a un garito de por aquí y se lió con un fulano que sacó un puto cuchillo. ¿Habéis visto una noticia de que entró un nazi a la fiesta? Yo estaba ahí, claro. Y usé a Yolanda Díaz como escudo. Dije, apuñálala a ella, que la gente no puede vivir sin comedia. Pero según tú dijiste... No. Fue un poco... Sí era nazi. Sí era nazi, sí iba armado... Pero iba tan ciego que en realidad él no sabía dónde estaba. No, en serio, porque si él llega a ser consciente de... O sea, era el día de apuñalar a personas. O sea, si tú querías apuñalar a un rojo, era el momento. Era como, puedo elegir y de un solo cuchillazo me cargo a Errejón y Alberto Garzón de un tal. ¿Llega a estar Pablo Iglesias ese día ahí? No, que va. Y de una acaba con todos. Pero el tipo, cuenta el diario El Mundo, cuenta que el tipo se fue a la barra, pidió un Malibú con piña. Esto es lo que me vuelve loco, Que sepáis que ahora es de nazis pedir eso. Yo sé que aquí nos vamos a quedar todos a tomar algo, pero... Malibu con piña es de nazis. ¿Sabes que yo cuando leí eso, lo que interpreté era que el tipo estaba como riéndose en plan de... Que no. ¿Sabes que ellos se refieren a nosotros como los sojas? En plan de, pues, me voy a pegar aquí una vida. Tienes que quitarte ya del Twitter, tío. No. ¿Te gusta tanto leer a nazis en Twitter? Sí, la verdad que me gusta muchísimo. El tipo se fue a pedir algo y tuvo... el problema fue con el local, no fue con la gente. Insisto, él no vio nada. Él no vio lo que había alrededor. La movida es que... O sea, era Rubiales literalmente diciendo yo no sé lo que está pasando. Él, todo bien. Él tuvo problemas con la gente del local y cuando le estaban sacando, muy amablemente, porque ya sabéis que la seguridad de los sitios... Siempre se encarga de estas cosas muy... Y le estaban sacando, alguien le debió ver algún tatuaje o algo así que tenía el tipo, y le dijeron puto nazi y dijo, mira, yo hasta aquí. A ver. Que se ponga en cuestión mi compromiso con los derechos humanos, esta noche no va a pasar. Y sacó un arma blanca. Y a todo esto, y yo estaba por ahí así... Licor café hasta las 7 de la mañana en mi casa, como si me hubiera tomado 3 gramardos de tusi. ¡Adelante, Miguel Maldonado! Bueno. ¿Cuánto va a haber? Venga, vamos. Este verano ha sido muy intenso para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, a mí... O sea, simplemente... Quiero decir... No puedo hacer una cosa. ¿Cómo es esto? He tenido... como 3 meses de descanso. ¿Tú estabas hasta los cojones del verano? No, yo estaba a gustísimo. Pero claro, ahora hay que empezar otra vez a hacer cosas, a decir cosas. Sí. Y entonces, claro, yo he dicho, digo, ¿y qué digo hoy? ¿De qué hablo? Hablo de Jude Bellingham. Sí. Bien podría estar una hora y media diciendo, es el uno.
en bucle. Es el 1, es el 1. Es bastante es guay. El 1. Tienes un. Es como un has dicho, espérate un segundo. Para el público, hay aquí dos niños que no han abierto la boca en ningún momento. Y se han. O sea, cuando he dicho esto, ha dicho. ¿No? O sea, ¿cómo? ¿Has dicho que no? Estamos hablando de un jugador de fútbol. Me perdón, estoy a porque punto yo... de pelearme con un preadolescente. Déjame. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y vuelta, igual que la primera ¿No serás temporada. ¿Del Atleti? No, del Atleti. Sí. ¿Eres de la... Hay dos niños, ¿eh? ¿Eres del Atleti? ¿Qué puede más, Miguel Maldonado o dos niños? Lo van a ver a continuación. ¿Y tú de qué equipo eres? No me hagáis echaros, por favor. Tanto. Nunca pensé que... ¿Es del Barça? Qué lástima. Qué lástima, de verdad. Qué lástima. A vosotros os digo. Qué lástima. No parece... En fin. Ya estoy de mal humor. Ahora ya, en fin. No, es broma. Con lo bien encaminado que venía esto. No, el caso que como he tenido muchas ideas, entonces no he podido concretar una solamente. Entonces creo... que como ha sido un clamor popular en internet este verano, creo que lo suyo sería que yo hiciera aquí hoy lo que, insisto, todo el mundo ha pedido en internet, que es un legendario carrusel de pensamientos. Bueno, pero claro, vale, pero claro, este año... Para quien no... Vamos a ir contextualizando, que todo el mundo tiene por qué saber lo que es. Pues que se vayan poniendo las pilas. Se repasen en el YouTube. No todo el mundo tiene por qué saber. El carrusel de pensamientos es un contenedor, digamos, un envoltorio que le ha diseñado Miguel Maldonado a ideas sueltas que no pone en Twitter, porque ahí solo entra el gran nazis, y que decide venir a vomitar aquí de una manera rastrera, correcto, repugnante. Las sobras de la cadena SER, le llamo sí yo a este... Sí que adelanto que con una en concreto me he enganchado un poco, pero... Luego entramos ya en eso. Entonces, sí que es verdad que hasta ahora el que ejercía de maestro de ceremonias con esto eras tú el que ibas haciéndole el... Para que no lo sepa, cada idea, pensamiento se distingue de la anterior mediante un sampler de... Un separador. De trompetillas como de rave. Dale, dale, le puedes dar, Alfonso. Dale, dale, que la gente lo vea. Eso es. Increíble. Es muy sofisticada. Increíble. Yo creo que igual... Lo podemos ir explicando más despacio por si no lo entendemos, ¿eh? Entonces, si alguien tiene dudas... Alfonso, generalmente estas ideas acaban siempre muy en alto y arrancan un aplauso espectacular. Pero por si no, cuando veas que hago así... Vamos con la primera, ¿verdad? Yo me he enterado hoy, Facundo, de que hay un pueblo que se llama Bulnes, que es famoso porque está el Naranjo de Bulnes, que es una montaña española que está ahí, y es un Bulnes es un pueblo que está en Asturias, en Cabrales, y se ve que hasta hace 4 días tú a Bulnes solamente podías llegar andando por un sendero por la montaña de 4 kilómetros, hasta hace 15 años que han hecho un funicular. Y mi duda es, ¿tú crees que alguien que se ha ido a vivir a un pueblo de la montaña que está a 4 kilómetros por la piedra quiere que alguien vaya a verle? ¿Para qué montas un funicular subnormal de los cojones? Que me imagino a la gente del pueblo diciendo... ¿Pero qué haces? Adiós, ¿pero no? ¿Qué haces? ¿No? Me cago en su como puta si lo madre. Montaran en una mañana, ¿no? Como, claro, me han montado no, esto aquí no, ahora. Yo supongo que la gente estaría acostumbrada a ir en pollas todo el día. ¿Cómo es esto? Ir en pollas es un concepto que hemos acuñado Iggy, Rubín y yo, que es cuando vas vestido solo con la parte de arriba. Eso es ir en pollas. Entonces, se puede, o sea, ya ir en pollas ya es muy gracioso. Pues se puede hacer más gracioso si, por ejemplo, vas arriba muy abrigado, sudadera y todo, pero nada. Y abajo pollas. O incluso mejor todavía si te pones una camiseta que sea muy larga y dice a la gente... Eso va después, A los niños se les caen los dientes. ¿Qué es eso? ¿Qué decir? Facundo, a los niños se les caen los dientes. O sea, pop, y se les caen un diente, que son de leche, pues son, y se les caen, y luego van por ahí riéndose, y se les ve el hueco. Pero, ¿y lo que molaba de niño? No molaba nada. Moverlo. Eres un psicópata. Como provocar la caída, ¿no? No, 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 no. A los niños se les caen los dientes, y ¿sabes qué es lo peor?
que he visto fotos en internet de que... Uy, vete borrando el historial, amigo. Vete borrando ese historial. Los niños nacen ya con el diente bueno aquí encima y debajo el otro. Ya, yo ya me imaginaba que el diente no se generaba... Claro, pero... Como con... Y cuanto encima, más cariño de los padres, más fuerte es el diente. Está uno encima del otro y digo, ¿qué pasa? Y pide paso. No, la boca de los niños es una máquina de vending. Terrible. Lo que me parece, porque como si hubiera un muelle, entonces sale uno y sale el otro. El otro está detrás ya. Y si lo agitas, salen a la vez. La máquina de vending me parece bastante inteligente, la verdad. No. Tú sabes que este verano, sí. Yo un día le dije, de loco. Oh, gracias, muchas gracias, caballero. Gracias. Esto luego se corta porque Mau no paga. No paga, ¿no, Jorge? Es bastante significativo que cuando empieza lo tuyo, alguien considere que tienen que traernos alcohol. Creo que deberían llevarle a la gente, pero bueno. Pues este verano... Es que ahora que estamos en el corte podemos estar... Este verano... Venga, voy, ¿eh? Esto luego se corta, Alfonso. Este verano... Resulta que yo me acordé de una historia mítica de la cadena SER. Repite, que esto por raco... Aún la puta que lo parió. Ahí se va a caer, ¿eh? Ahí se va a caer porque yo me voy a poner ahora un poco nervioso. A ver si se me va a caer en este vacío. ¡Pero bueno! ¡Epa! No se puede decir nada en este país. Las tías están como locas ya. Tú le dices guapa a una tía por la calle. Ella se pone como una moto. ¡Un contrato para follar! ¡Un contrato! ¡Me firma aquí! ¡Eres un crack! ¿Vosotros sabéis? Ahora que estamos en el corte, esto es el corte todo. Esta sesión se queda ya para siempre, te lo digo, ¿eh? ¿El corte? El corte se queda para siempre. Me gusta. ¿Sabéis lo que he luchado yo hoy aquí por no decir en ningún momento? Y me dijo... Y es que además, claro, él y yo hablamos parecido. Es que yo podría hacerlo así de fácil. Eres un crack. Y no lo he hecho. Me gustaría que se me reconociera. Pues... Solo te pido una frase de Rubiales. Esto que pasa conmigo es un asesinato social. Hostia, es increíble el momento en el que él primero dice que se está... Va, puro corte, ¿no? Sí, vale. Esto es el corte. El hijo de puta dice, se está... dice, aquí lo que pasa... Se está frivolizando con el concepto agresión. Y dice, no quiero ni imaginar lo que debe estar pensando una mujer que haya sido agredida de verdad. Corta a... Conmigo se está cometiendo un asesinato social. Como, pero desgraciado, ¿qué dices? ¿Qué dices? Pero bueno. La verdad que ¿Te puedo pedir una frase con la voz de Rubiales? Las que tú quieras, mi rey. Es que es una frase con la que he fantaseado mucho. Adelante. ¿Puedes decir, como si fuera Rubiales... Mamá, por favor, déjalo ya. Mamá. ¿Él diría mamá? Sí, él, ¿no? Diría mamá porque tiene 2 años. Mamá, por favor, déjalo ya. Déjelo ya. ¿Le diría de usted? Mamá, por favor, ¿sabes que déjelo yo ya? He intentado encontrar este verano de qué tiene cara Rubiales y solamente creo que tiene cara de alubia. No parece que tiene... Cuando una alubia está así medio cocidica, sin estar ya... Pero un poco como de... ¿Qué hace mucho esto? Uf, una cosa más de un Rubiales. Un poco de alubia, ¿no? Como de, una cosa más de Rubiales. ¿No crees que esto todo el rato? Ha hecho la gestión suya de la movida.
el hecho de que haya estado en dos vuelos muy largos sin internet. Claro, eso sí. Que le puede haber complicado mucho la gestión, como él subiéndose al avión, todo bien, aterrizando en la primera escala y haciendo... Hostia. Adiós. Jenny, Jenny, así y buscando a la tipa como... Jenny. Hablamos un segundito y ya... No, ¿por qué no sabes tú ahora mismo? Ya que me decía antes que yo era un crack. Claro. Si soy tan crack... Si tan crack soy, no te importará decirlo en público. ¿Podemos hacer un vídeo? No. La verdad que no. Pues lo voy a hacer yo solo. Déjame en paz. Creo que con eso bastará. Hace el vídeo, se sube el avión otras seis horas. Y empieza el vídeo diciendo, es que no salgo de ahí. Dice, el vídeo viene diciendo, es que tengo que pedir disculpas, no me queda otra. Bueno, ahora los tiempos son así. ¿Cuál era la frase? ¿Cuál? De la que teníamos que volver del corte. Algo de este verano. Voy. Ah, este, lo decías como muy efusivo. ¡Este verano! Esto no es xenofobia, es comedia. Pues no te digo que este verano mismo. Este verano, sin ir más lejos, uh-huh, me acordé de una historia muy graciosa que sucedió en la cadena SER. Y se la fui a contar a la parienta. Y porque dije, a la contraria, digo, ¿no? A la contraria, digo, a la mala. Digo, oye, ¿cómo se lo toma la mala, verdad? No se puede decir ni media en este país, ya que no tienen... Bueno, ¿cómo no tienen, eh? Un contrato para follar, efectivamente. Bueno, es que madre mía. Le digo, parienta, porque su nombre queda en el anonimato. Sí, es como se le dice. Le digo, ¿tú te acuerdas de lo de oyente loco boicot? Gente disculpándose por el exabrupto, ¿eh? Y ella me escuchó de lejos y me dice, ¿qué? ¿Cómo has dicho? ¿Oye este loco boicot? Y dije, perdona, ¿acaso no es ese el mejor hit anticatrista que has escuchado en tu vida? Oye este loco boicot. Llevo todo el verano cantando, oye, este loco boicot. Marta Rivera de la Cruz. Tú. Siguiente carrusel de pensamientos. ¿Habéis visto lo de que le han echado pintura a los de District en Barcelona? A unos pijos de los cojones. Sí, efectivamente. A unos pijos de los cojones. ¿Estamos con el segundo punto de todos? Sí. Uf. Bueno. A unos pijos asquerosos les han echado pintura encima. Y hay como unas imágenes de pijos de los cojones en traje. Pero, y hippies catalanes haciendo... ¿no? Tú no sabes a quién odias más, ¿no? La verdad que hay... ¿Especuladores o hippies catalanes? Tensión. Pero bueno, el caso es que, ojo, porque yo esa imagen ya la he visto antes. Esa imagen es la que sale siempre en los títulos de crédito de cualquier peli post-apocalíptica. Ojo porque voy. No quiero que os perdáis nada de esto. Por favor, que todo es que no lo quiero bueno. Que os perdáis nada. Y se ve la maleza. Y se ve a un tío agachado entre la maleza. Con un arco. Va a cazar. Oh, yes. Y de repente ve a lo lejos un ciervo. Y el otro. Oh, yes. Oh. El ciervo hace. Oh. Tensión. Fuf. El ciervo lo esquiva. Se va corriendo. Los pájaros. De repente el tipo se levanta entre la maleza. Y estamos en... ¿Cómo? ¿Times Square? Se corta. Y entonces aquí está lo que iba. Se ven. Lo ha hecho sorprendentemente bien, ¿no? La verdad que está bastante bien, ¿eh? Como muy bien. He ido
He ido cambiando mi opinión sobre el pequeño gag a medida que avanzaba, porque pensaba, ¿qué puta mierda es esta? Y luego he dicho, lo está haciendo muy bien. También lo he visto yo, claro. Buenos ruidos, buenos ruidos. Y sale todo. Entonces, una imagen de una mani loca. No sé qué, corta. Y se ve una imagen de un país pobre, enfermos. Siempre país pobre, como India. India no es pobre en absoluto, pero bueno. Y ya no se llama India. Ah, bueno, están en ello, pero y de repente corta y se ve una imagen de unos hippies haciendo ¡pah! Así un polvo. Claro, bueno, es que nunca. No sabes cuándo va a terminar esto. Ha faltado, es verdad, hay siempre una imagen de una turba de gente haciendo así a una valla. Es que me da la sensación de que escribes los chistes en Twitter. Y cuando ya no te deja escribir más, dices, bueno, pues... Hasta que llega el chiste. Aquí, siguiente bueno. Chiste. ¿Tienes una cuenta privada donde vas posteando vamos bromas? Hasta aquí el chiste. Fin. ¿Quién de aquí, aparte de tú, porque yo sé que tú lo sabes, quién de aquí sabe quién es José María Figaredo? O sea, perfecto. Es verdad, pero a pura mano arriba. ¿Alguien sabe quién es? ¿No? ¿No? Vale. ¡Buah! José María Figaredo. Oh. Esto va a ser increíble. José María Figaredo. Déjame que... No, que no muestres. Yo sostengo y tú, cuando tú digas, yo la muestro. Don José María Figaredo es una persona que milita en Vox de forma muy activa y que cuando veáis la foto diréis, ah, sí, ya sé, sí, yo te lo he visto porque, madre mía, en fin. Entonces, señora Figaredo es una persona que a mí, por lo que sea, ha atraído toda mi atención y... Lo sabía yo. Y me he encallado con esta persona este verano. Me he encallado más allá de lo recomendablemente saludable. José María Figaredo. He descubierto hoy unas cosas sobre él que son increíbles. José María Figaredo es esta persona. Ah, la gente dice, ah, vale. Esta persona... que tiene pinta de cristiano viejo, pero de católico joven a la vez. Esta persona... Perdóname, no puedo... ¿Te has ido a imprimir esto? ¿Me imprimes esta pantalla completa, por favor, todo el folio entero de José María Figaredo? Luego esto, Alfonso, si... lo pones... Uf, el cartón y todo... Madre. Esta pinta, o sea, este señor, tal vez, insisto, con la pinta de ser el que haría los flashbacks en el biopic de Jorge Buxadé. Tú estás viendo el biopic de Buxadé diciendo, madre mía, España, catolicismo, yo cuando era joven, y sale este. En las brigadas blanquiazules del español, ¿no? Como... Este señor, que tiene pinta de estar en estado larval, todavía tiene pinta de ser una larva que va a estar un día en medio de un discurso en el Congreso diciendo España tiene una capacidad eólica de 30 gigas y se va a abrir por el medio y va a salir un monstruo de verdad diciendo este señor José María Figaredo con pinta de ser el malo de la peli de Marvel que encuentra el suelo de superhéroe y se lo toma todo y le dice no, todo no, estás loco, te vas a ver, y dice sí, todo y se deforma hasta el extremo. Los católicos están reprimidos. Este señor que estuvo hospedado en el colegio mayor Elías Aguja y le llamaban el facha, ¿no? Ojo. ¿Cómo se pasa esto? Este señor, que tiene pinta de ser de los que siempre tiene un brindis que rima en una cena, rollo, españoles todos ellos, españoles de verdad, españoles mis cojones que no paran de sangrar. Y la gente diciendo, José María. José María. La abuela está aterrorizada. José María, deberías ir al médico. Este señor es sobrino de Rodrigo Rato. Este dato es verídico, lo he
Comprobado y recomprobado. Es verídico, es verídico. Es sobrino de Rodrigo Rato, este puto... ¡Ey! Y aparte... No. Lo tengo todo pensado, Facundo, lo tengo todo pensado. Estas cosas no se dicen, chicos. Si este señor a mí me denuncia por decirle... El que está cometiendo un delito de odio es él. Porque yo jamás en mi vida le diría a nadie que tuviera capacidades diferentes. Con lo cual, si él se ofende por eso, es él el que asume que eso es malo. Así que te tengo por los cojones. Te tengo por los cojones. Uf, estoy encallado en el Figaredo este. Te tengo por los cojones y es verdad que te sangran. La verdad que es verdad que te... Y creo que como último carrusel, FDT, ahora sí, lo que todo el mundo ha pedido. Permíteme que antes de esto le haga entrega a uno de los niños. Ahí tenéis esa foto de Figaredo. Porque ese da ya de poner pósters en el cuarto, la película que os guste, el retrasado que os guste. Es que no puedes hacer nada, Figaredo. Eres un retrasado y no puedes hacer nada contra ello. Ven a por mí. España tiene una capacidad eólica. Cállate, es retrasado. La nueva comedia, ¿no? No sabes la que te espera este año. Mal tiene que darse este año para que yo no esté todos los días hablando de ti. Mal tiene que darse. La nueva comedia. La gente se pregunta, ¿qué pasa con los nuevos cómicos? ¿Qué tienen de diferente? Pues esto, ¿no? Innovación, chistes elaborados, humor inteligente, ¿no? Como último carrusel, FDT, quiero hacer una cosa que todo el mundo ha pedido durante todo el verano, incesablemente. Que no volviera a este programa. ¿Podríais, por favor, no seguir? Creo que lo más pertinente es que haga su aparición estelar para cerrar esto, el bueno de Culpable McGuilty. El no el rapero que se baja a mitad de la canción de pero, hay que decir que en realidad pero, bueno, una cosa, yo creo que el último programa de la primera temporada que lo hicimos aquí, además, ¿sí? Apareció este personaje Culpable McGuilty, que consiste en que es un rapero como que no tiene todavía la capacidad de continuar adelante y cuando él ya algo no le rima bien se viene abajo. Hiciste como 4 o 5 pruebas. Sí. Hizo el personaje en cuestión. ¿Y cuál es la innovación de esta segunda temporada? ¿Qué dice? Vamos a... Las gafas son otras. Pero hay que decir que, insisto, esto lo ha pedido muchísima gente. En concreto, tú, ayer. Y me lo pediste, ahora no te escondas, me lo pediste con el mismo tono que ya tengo ya identificado, que era el mismo que ponías cuando hacíamos el No te metas, ¿te acuerdas? Que tú cuando estabas así un poco bloqueado me decías, ¿y por qué no haces un poco el Dimitri? Me dijiste ayer con ese... El mismo tono me dijiste, al final era un poco el culpable, ¿no? Tengo un mensaje tuyo de hoy a las 14:13 horas. Te recuerdo que tú me pediste ayer un poco de Culpable McGuilty para el final. Siguiente mensaje. Luego no llores. Esto va a ser el final del programa. Eso espero. Eso espero. ¡Oh, oh! ¿Quieres la vergüenza que me da miedo? La mecánica es el rapero se viene abajo. Bien. Ahora le tienes que pedir a Alfonso la música. ¡Dámelo! Sí, sí, sí. La historia es que este rapero... ¡Oh, sí, sí, lo que le pasa es que... Culpable, culpable, McGuilty. Está en la casa. No es ninguna casa, esto es un establecimiento hostelero. Entonces, claro, no es una casa... Para, Alfonso, para. Un segundito. Un segundito. Intercambiar dinero escúchame. Y servicios. ¿Cuántas veces quieres hacerlo? No juego el sistema, simplemente digo que es así. Te voy a dar tres intentos. Si viéramos en el trueque, sería otra cosa diferente, pero como no es... ¡Alfonso, dame! ¡Sí, sí! Te voy a dar 3 intentos más. Sí. Intenta rimar con la palabra vaso, por favor. Si quieres... Culpable, McGuilty. Hacemos como las batallas. Claro que sí. Vamos ahí. ¿Cómo es? Te lo damos en 3, 2, 1, ¡tiempo! El vaso es un recipiente
estanco generalmente, a no ser que esté roto, entonces... No, si no. Roto no deja de servir porque se le cae el líquido. Quítala. Un sistema muy difícil de hacer porque el vaso, si no es estanco, deja de tener sentido. Al menos por abajo, quiero decir. O sea, si el vaso luego está roto por arriba, es el objetivo, que esté abierto. Un vaso estanco por todas partes sería casi una obra de arte. O sea, está bien para verlo. Un cubo de metraquilato. Entonces, ¡dame! Sí, culpable McGuilty. Culpable McGuilty. Es el nombre. Es un nombre que es real, real. Es que me siento mal porque sufro de verdad. Culpable McGuilty es un nombre real. Bandera es la palabra. Bandera, Antonio. No te quedes ahí. Si tu nombre es real como el mío, clap your hands. Sigue. Todos los nombres son reales, ninguno es inventado. Sigue. Todos los nombres son inventados también, en realidad todos son inventados, son palabras, sonidos. Sigue. Si te llames como una cosa. Sigue. Por ejemplo, si te llamas Niebla. Si te llamas Niebla, o sea, quiero decir, si te llamas Niebla o eres un perro. O tus padres son hippies. Está avanzando, sigue. En realidad, las dos, porque no, quiero decir, si tú vas por la calle. No, se vino. Mirando al suelo. Quítalo, Alfonso. Y tú, espera. Si tú vas así andando por el suelo, o sea, por el suelo, vas por la calle, y tú vas, y de repente ves un perro, y escuchas niebla, tú ya sabes que cuando levantas la cabeza hay un hippie ahí. Te voy a dar una última oportunidad. En esta, casi. O sea, es verdad que rapeas como. Dámelo. Y dime una palabra, por favor, te pido. ¿Paso o no? Mira que... No. Espera. No, hay que bajar todo un momento. ¿Cómo una palabra? ¿Una palabra? Eso. Solo... Era imposible ser peor que el mismo sketch. Era imposible. Es que se ha apurado muchísimo. He venido a escuchar, no hablar. Dámelo, Alfonso, dámelo. Tú no me digas ya nada. Dime tú una palabra. Telón de acero, Alemania. Vamos. Vamos. Telón de acero, hay que hacer un agujero. En Alemania había dos. Estaban separados y todo el mundo. Yo he escuchado a Jorge Bustos decir que la gente se iba de un sitio a otro. Pero tampoco tendrían. O sea, quiero decir, si por algún motivo tendrían países, ¿no? Puede que sea primera y última. Quítale ya. Puede que sea primera y última aparición de este personaje en esta temporada. Yo creo que va a aparecer más veces, ¿eh? Porque ahora ya me siento cómodo. Hacemos... Una vez roto ese... Indicamos por lo menos que... ¡Dame la última! ¡Dame la última! Y ahora quiero que mis compañeros me digan una palabra que no sea nada del Barça, que tengo que venir. ¡Hostia! Sí, Uruguay, como dice mi gato. Esta modalidad no la habíamos visto nunca en el personaje, que es oficialmente callarse la boca. Miguel Maldonado. Paco Díaz, eres el uno. Ha sido un placer, gracias por venir. Gracias a ustedes por venir.